bienvenida a esta gala que se inscribe en los festejos del 125 aniversario de la Goetheschule. Como todos saben, estamos en una escuela y la misión de esta escuela es ayudar a las familias a formar personas íntegras. Aquí estamos permanentemente construyendo un puente que intenta unir la margen conocida del pasado con la margen desconocida del futuro. Y entre ambas márgenes fluyen las aguas torrenciales del presente. Intentamos ser buenos vecinos y evitar inundaciones. Hoy, sin embargo, elegimos construir en nuestro puente, como si fuese el Ponte Vecchio de Florencia, un espacio que no sea solo para los alumnos, sino para la comunidad ampliada. Abrimos un espacio en el que la protagonista sea la música. Hoy sí los queremos inundar. El repertorio que vamos a escuchar y su intérprete nos invitan a convivir en el presente con una expresión depurada del pasado sobre el que se edifica nuestra historia, la de todos, no solo la de la Goetheschule. Y por eso nos alegra que estén aquí y tener esta sala llena como la tenemos hoy. Es realmente una enorme alegría para todos los que hemos trabajado en este proyecto. El evento nos reclama dos cosas: un oído atento y los celulares apagados. Lo vuelvo a decir porque sé que algunos nos olvidamos. Nos vamos a dar un lujo que se justifica por haber alcanzado cierta madurez al cumplir 125 años. Es el resultado del trabajo y esfuerzo de muchos, incluyendo las siempre entusiastas y generosas madres de eventos culturales y nuestros colaboradores de mantenimiento que han producido al Hall Germania para convertirlo en una muy digna sala de conciertos. Pero los lujos siempre exigen un poquito más. Y quiero mencionar y agradecer especialmente a cuatro personas. A Facundo Vila por generar y cultivar el contacto con el maestro Lavandera y luego perseverar en la idea de que un concierto suyo era posible aquí, en esta sala y para este público. Adriana Natalini por las horas dedicadas a coordinar minuciosamente los infinitos detalles involucrados en recibir al maestro Lavandera y su instrumento, este no es nuestro, hubo que traerlo para la ocasión. Y finalmente a Thomas Lösch y Ralph von Freden por su perseverancia y convicción de que este lujo va a generar mucho bueno para la comunidad de la Goetheschule. Sus aportes no solo lo hicieron posible, sino que lo hicieron especial, seguramente va a ser memorable. Ahora los dejo con Sander y Charlie, ellos van a introducir al protagonista contemporáneo de esta velada. El otro protagonista, Goethe, está deambulando por los pasillos y al repertorio que va a interpretar, y van a agradecer especialmente a los benefactores que con sus aportes lo han hecho posible. Que lo disfruten. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la Goetheschule, a una noche muy especial. Hoy tenemos el honor de recibir en el colegio a un pianista argentino extraordinario y reconocido en todo el mundo. Oiremos un repertorio de compositores alemanes que podemos vincular a Johann Wolfgang von Goethe, en cuyo honor dedicamos el festejo de nuestros primeros 125 años. Les pido un gran aplauso para darle la bienvenida a Horacio Lavandera. Mi nombre es Xander y junto a Charlie, en nombre de la Goetheschule, queremos agradecer a quienes hicieron posible este evento de Goethe Plus, el programa del Colegio de Iniciativas Abiertas a la Comunidad. Travi, Motomecánica Argentina, Crossracer, CENI, Banco Superviel, Plavicón, Pisos Alemanes, Transacciones Agentes de Valores,
Juvenilia, Distribuidora Metropolitana, Luft Energía y Hausler. También queremos agradecer las contribuciones de varias familias de la comunidad. El concierto de esta noche nos parece sumamente especial, no solo por poder contar con la presencia de Horacio Lavandera, sino también porque el repertorio seleccionado se articula con la obra de Goethe, y de esa manera se inserta en la historia de nuestro colegio. La música que escucharemos hoy, Ludwig van Beethoven, Karlheinz Stockhausen, Clara Schumann, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms y Franz Liszt, ha acompañado a las diferentes generaciones que encontraron en esta institución su morada informativa. El maestro Lavandera nos permite, a través de la música elegida, compartir una dimensión de nuestro encuentro de culturas, que ha estado presente desde 1897, fecha de la fundación del colegio. Con ustedes, Horacio Lavandera, que lo disfruten.
Thank you.
pieza siguiente es de un compositor que nació muchísimos años después, que Johann von Goethe, que Beethoven. Karlheinz Stockhausen nació en, también en Renano, por la zona de Colonia, en 1928. Por lo tanto, es un compositor muy de vanguardia, cuya música también tiene una gran influencia. Goethe ejerció una gran influencia sobre su música, ¿no? Especialmente en su ópera Licht, ¿sí? Donde hay un personaje que se llama Lucifer, obviamente como, sería como una tercera parte del Fausto, pero en un criterio de Stockhausen, con todas las intensidades que va manejando este personaje, ¿no? Que todos nosotros lo conocemos, ¿no? Bien, entonces, la obra que voy a tocar ahora, a continuación, se trata de la exploración de todos los colores desde un punto de vista muy abstracto, por eso lo podemos también vincular con la teoría de los colores de Johann von Goethe, los colores, tomar cada detalle, cada pequeña mezcla, y así como Goethe los analiza, Stockhausen analiza cada sonido, ¿sí? Mediante distintas resonancias, algunos acordes. Obviamente es una música, es la música más compleja que hayan podido escuchar en su vida y que yo también haya interpretado, ¿sí? Es realmente lo más abstracto, pero se conecta de esta manera con la materia, ¿sí? A través del color, a través de la búsqueda de muy sutiles diferencias entre el silencio y los distintos sonidos. Así que bueno, esto requiere de un trabajo muy importante de ustedes como espectadores frente a una, es considerada una de las obras maestras del siglo XX. Y aquí me tengo que colgar las medallas. Yo la interpreté para Stockhausen. Stockhausen me premió. Y claro. En sus cursos en Alemania. Y bueno, me eligió como uno de los 5 únicos pianistas en el mundo para interpretar su música, que ya les digo, requiere de un trabajo muy grande de parte de los espectadores. Es muy compleja, pero bueno, los invito a considerar esta música también como parte de la historia de Alemania, como parte de la historia de la complejidad. Goethe mismo decía que la importancia de enfrentarse a la complejidad. Entonces, bueno, aquí estamos.
Bueno, muchas gracias. La obra que sigue a continuación es, como les comentaba antes, de las que probablemente Beethoven interpretó a Goethe. Era la sonata Passionata, la compuso solo unos años antes del encuentro. Esta obra, cuando le preguntaron a Beethoven qué quería decir, esto está documentado por su colaborador Schindler, Beethoven contestó: lean La Tempestad de Shakespeare. Yeah. El último movimiento es muy poético también, así como el último movimiento de la Waldstein, que hablaba del crepúsculo, algo que es muy importante. Luego vamos a hablar de Richard Wagner, Götterdämmerung, ¿no? El ocaso de los dioses. El crepúsculo es muy importante. Eso con la Waldstein, con la Passionata, algo que es muy común en la zona de Bonn y Colonia, que son las inundaciones, ¿sí? El último movimiento tiene esta imagen de tempestad, ¿sí? Cuando Beethoven tenía 14 años, hubo una gran inundación en Bonn y él escuchaba a la gente gritar, ¿no? Se inundó todo, básicamente, ¿sí? Se quedó sin casa, ¿no? Entonces, esta obra representa en el último movimiento todo este drama. Y bueno, en el primer movimiento muchas veces se hacen links con todos los personajes de La Tempestad: sí, Próspero, Caliban, Miranda, Fernando, ¿sí? Así que bueno, todos los estadios emocionales pasan por una de las obras más impresionantes. Estoy casi seguro que esto lo interpretó a Goethe y fue la obra que estaba totalmente emocionado Goethe. Así que bueno.
Thank you.
Clara Schumann, de muy pequeñita, era una niña prodigio, como muchos niños prodigio hay, y se la presentaron a Johann von Goethe. Y cuando la escuchó tocar, el gran escritor dijo, toca como 6 pianistas juntos. ¿Sí? O sea, tenía una fuerza impresionante. Bueno, Clara Schumann, quizás muchos la conocen por ser la esposa de Robert Schumann, pero era muy conocida en su época y fue una típica, podríamos decir, mujer nórdica. Tuvo 8 hijos, nunca dejó de hacer conciertos, los organizaba ella misma, ni siquiera tenía manager, y compuso muchas piezas, entre las cuales esta, que es de un virtuosismo impresionante, es sumamente difícil. Y con respecto a Goethe, las últimas obras de Robert, ¿sí? Robert falleció y Clara Schumann todavía siguió haciendo una larguísima carrera, hicieron todas las obras de que se saben que son de Robert, en realidad son una colaboración, ¿sí? Lo que pasa es que ella firmaba siempre como editora, pero era una real colaboración. La última gran obra de Robert Schumann con Clara Schumann está dedicada al Fausto, ¿no? Así que, bueno, está súper relacionado entonces. Y esta versión, entonces, es el himno de Alemania, que también tiene una historia muy controvertida. Cuando la compuso Clara Schumann, todavía no era el himno de Alemania, se estaba por convertir en, sí, esto es 1838, la canción de Alemania, Lied der Deutschland, es de 1841, por lo tanto es la época, digamos, bisagra, se podría decir. Así que, bueno, espero que lo disfruten.
La obra que voy a tocar a continuación es de un compositor que no conocía a Bach, que no conocía a Goethe, pero sí ejerció gran influencia, que es Johann Sebastian Bach. Hacia el final de su vida, Goethe lo descubrió, lo fue descubriendo cada vez más y era su compositor favorito, ¿no? Y tiene una frase muy interesante, Goethe, que creo que se ajusta perfectamente, que es que el uso de las matemáticas y la, en combinación con la fe espiritual, hacen de esta música algo increíble, ¿no? Entonces, un poco para contextualizar, todo en Johann Sebastian Bach tiene que ver con Martín Lutero, con todas las canciones populares que rescató Martín Lutero para crear la fe protestante. La obra que voy a tocar a continuación tiene mucho que ver con eso. En la Fantasía Cromática es una obra que es diferente a todo lo de Bach, pero tiene algo muy característico que es un tema en la fuga, ¿sí? Se llama Fantasía Cromática y Fuga, que es una escala cromática que tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Todo el movimiento cromático en Bach tiene que ver con eso, los pasos de Jesucristo, con la cruz. Y al mismo tiempo en la fuga lo cruza con el tema típico de Bach, de la resurrección, que es, ¿sí?, que es un típico ritmo que utiliza en su poética Bach para señalar la resurrección. Bien, con todo esto voy a interpretar. Además, la música de Bach, bueno, algo corto, para contextualizar en el momento que estuvo escrito esto, porque es muy dramática. Bach perdió de sus 21 hijos aproximadamente 16. ¿Sí? En el momento que compuso esta obra, lo más probable es que haya perdido justamente hijos mellizos. Así que el contacto, ¿sí?, del drama, la fe, es muy importante. Fue un niño huérfano también. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con este drama, que es, bueno, parte de Alemania, de la historia realmente, ¿no? Todo esto de Martín Lutero que estoy hablando tiene que ver con esto.
Bien, muchas gracias. Para Johann von Goethe, Georg Friedrich Händel era uno de sus compositores preferidos. Para Goethe, El Mesías era una obra impresionante, tal es así que él mismo quiso componer una respuesta, ¿sí?, al Mesías de Händel. Estuvo toda la vida intentando encontrar el modo de ponerle música e inclusive hizo intentos, ¿sí? Así que bueno, Händel es otra de las figuras que para Goethe es fundamental. Y bueno, el caso de la obra que voy a interpretar ahora es un tema, ¿sí?, de Georg Friedrich Händel, arreglado por Johannes Brahms. Johannes Brahms es un compositor romántico muy amigo de Clara Schumann, de Robert Schumann, ¿sí? Cuando la conoce a Clara Schumann y a Robert, lo señalan ellos como el compositor elegido, ¿sí?, como el que seguía la tradición de estos cantos luteranos que hablaba recién de Johann Sebastian Bach, llevados a una nueva dimensión, ¿no?, a la dimensión romántica. Y eso es lo que hace justamente Johannes Brahms con este tema de Händel, lo lleva a una dimensión increíble. ¿Sí? Esta es una de las obras que voy a interpretar ahora, dura unos 26 minutos, es una de las obras más importantes del periodo romántico de piano de la historia. ¿Sí? Es realmente increíble. Bien, Johannes Brahms también tiene muchas canciones con poemas de Goethe, tiene una que es fabulosa, que es el viaje de invierno en el Hertz, ¿sí?, es ahí en Hamburgo, porque Brahms era de Hamburgo, justamente le dedica esta obra a una hija de Clara Schumann. Entonces, bien, a disfrutar esta obra, es colosal, ¿sí?, es realmente, es como estas grandes catedrales que hay, por ejemplo, la Catedral de Colonia. Son un armado en bloques, son bloques muy pequeños, son 25 variaciones, ¿sí?, como se va estructurando hacia la fuga final, que es como ver la catedral completa, ¿sí? Es realmente lo que se puede imaginar también teniendo en cuenta el Mesías, que tiene también que ver con esta fe protestante, cada pequeña variación es como un cuadro, ¿sí? Así que bueno, los invito a disfrutar esta otra. Thank you.
Muchas gracias. Bien, para finalizar el concierto, Richard Wagner, digamos, sería la culminación de todo lo que estuvimos hablando, todas las pasiones, todo lo que tiene que ver con el pensamiento de Goethe, llevado a la música, al drama, la búsqueda de la mitología nórdica como pasado de Alemania, ¿no? En todo el Anillo de los Nibelungos. Y bien, la obra que voy a interpretar ahora es Tristán e Isolda. Si estábamos hablando antes de la lucha de la mujer nórdica, todas las óperas de Wagner representan esta lucha, ¿no? Siempre sus protagonistas femeninas son las que llevan adelante la historia, las que toman todas las decisiones son siempre las mujeres. Wagner también hizo, bueno, toda su obra es un homenaje a Goethe, ¿sí? Él también hizo obras más específicas, como una obertura sobre el Fausto, y bien, lo que voy a interpretar tiene mucho que ver con la muerte de amor, ¿no? Lo que voy a interpretar es el final de Tristán y Isolda, la muerte de amor, que bueno, está también representada en el joven Werther, ¿no? Así que bueno, es de la música que cambió por completo, ¿no? Todas las armonías, toda la historia, bueno, es único. Así que esto es para finalizar el concierto.